están? Bienvenidos a una emisión más de Hey Latino. Tenemos un programa lleno de sorpresas porque nos fuimos al Auto Show 2017, pero también nos fuimos a cocinar una rica paella que se van a chupar los dedos, entre otras muchas cosas más. Así es que acompáñenme a una emisión más de Hey Latino. ¿Cómo están, amigos de Hey Latino? El día de hoy pues tenemos la sección de cocina y estamos aquí en un restaurante maravilloso que es uno de mis favoritos. Estamos aquí al lado del San Lawrence Market. Este restaurante se llama Barça y aquí estoy con mi amigo dueño y creador de este concepto súper, súper original. Aras, thank you for having us. How are you? My pleasure. Doing good. How are you? Amazing. So please tell us a little bit of your restaurant. So the concepts derived for Barça from Barcelona, the city. I used to live there. I went to business school there. And we wanted to recreate the atmosphere. What we like about Barcelona is the freedom to be inventive, to be creative. Yeah. And that was the influence behind this restaurant. So the art, the decor is basically a revitalization of a lot of the artists in Barcelona, the Gaudi, okay, the Picasso, and those guys. We've had Toronto local artists create all the art. But great. Essentially, the art, the restaurant's design is like an art gallery. In addition to that, the menu is very creative, it's very inventive. So we stay true to our roots, you know, Spanish cuisine. But again, in Barcelona, you can be more creative, a bit more crazy, which is our food. That's why our food, what we believe, is more elevated. And then you guys use different menus for lunch and then different menu for dinner. Yeah, so in the wintertime, we only have brunch and then we have dinner almost every night except Monday. But in the summertime, we will have a lunch menu where there will be tapas, brunch, and then some entrees like paellas that, yeah, that you tried today. Any special events coming up? Every Thursday we have a flamenco guitarist, so an acoustic guitarist, and it sounds very nice out here, and you know, sort of with the masonry. And once a month we have a deep house party that happens the last Friday of the month. Okay, and then, so please invite us. Where are we located? We're 26 Market Street, so right beside the St. Lawrence Market. You can check us out on barsataberna.com. You can go on our social media. It's all Barça Taberna as well. Bueno, pues ya saben dónde encontrarnos. Es un restaurante que no se lo pueden perder. El menú está espectacular. Y bueno, es otra opción para que ustedes puedan probar. Y vámonos ahora con el chef para que nos enseñe cómo hacer una rica paella desde su casa. Continuamos. Y tenemos aquí a mi querido chef Andrés, que nos va a preparar el día de hoy una rica paella. ¿Cómo estás, Andrés? Estoy bien, gracias. Pues gracias por tenernos aquí en tu cocina. Y vamos a hablar un poquito de, bueno, ¿cuánto tiempo llevas en este restaurante? Cuéntanos. Estoy aquí casi un año. Uh-huh. Y me gusta mucho. Bueno, ¿y cada cuánto cambias el menú? 4 veces al año, o algunas veces más, como ya lo he cambiado 3 veces, desde cuándo, desde septiembre. Ok. Siempre estoy cambiando el menú porque estoy tratando cosas nuevas, platos nuevos. Ok, de los postres, cuéntanos de los postres, por favor. Bueno, well, aquí, porque es un restaurante español, se necesita una crema catalana. Tenemos churros también. Tenemos, yes, churros también. Y siempre estoy cambiando el tercer postre. Okay. Y ahora es chocolate con manzanas. Y no sé lo que voy a cambiar. Tengo perfecto tiempo para eso. Perfecto. Bueno, pues hoy vamos a preparar una rica paella porque déjenme les cuento que de todas las que he probado aquí en Toronto, esta es la mejor. Y entonces mi querido Andrés nos va a hablar de los ingredientes, ¿cierto, Andrés? Sí. Ok, ¿qué vamos a ocupar? Se empieza con el sofrito. Ok. El sofrito tiene como pimienta roja, uh-huh, cebolla, mm, y unos secretos que no te puedo decir. Pero... Lo entiendo. Pero déjenme les cuento que esto huele, Dios mío. Ah,
Delicioso. Y después empieza con el arroz bomba, que es de España. Okay. Se llama bomba. Okay. Y ¿por qué? Porque es como más redondito, ¿no? Well, it's a glutinous rice. Okay. Y aquí está cocido. Okay. So, ustedes ya lo tienen precocido por cualquier cosa. Por, para hacerlo más rápido también, exacto, como no se demora como media hora, para ser más rápido. Y esto tiene azafrán, saffron, yeah. Azafrán, el sofrito, el arroz, aceite de oliva. Okay. Ya. Y eso nomás. Okay. Y ahorita vamos a hablar de los mariscos. Sí, y es el paella de mariscos, uh-huh, pero ahora le voy a echar un poquito de pulpo también. Y se empieza con las almejas. Ajá. Camarones. Uh-huh. Y este. Camarones, pulpo. Pulpo. Y estos son ostiones. Ostiones, that's right. No, es que estábamos hablando ahorita detrás de cámara que entonces en Chile, él es de Chile, se dice, ¿cómo se dice? Choritos. Choritos, pero bueno, en México se dice ostión y también creo que se dice en Colombia también ostiones. Pero bueno, si ustedes nos están viendo, saben de qué estamos hablando cuando ven este ingrediente aquí, que es buenísimo. Yeah. Y bueno, y ahora también tenemos aquí. Y se termina con jamón serrano, okay, perejil y aceite de oliva. Muy limpio, muy, muy claro los sabores. Okay. ¿Eso nomás? ¿Y por qué le pones jamón serrano? Para, le trae un, porque todo esto es salado. Cuando, okay, cuando se abre, como se sale el líquido adentro, okay, del mar, okay, tiene un tipo de sal que, uh-huh, es diferente, okay, de jamón serrano. Okay. Y también serrano es España para juntar todo. Exacto. Bueno, pues ahora que ya nos hablaste de los ingredientes, ahora manos a la obra y vámonos a la cocina a cocinar. Acompáñenos. Bueno, pues bienvenidos ya oficialmente a la cocina de mi querido Andrés. Aquí en Barça nos encontramos y ahora sí vamos a preparar una rica paella porque es de mis platillos favoritos. Sí. Ok, empecemos. Perfecto. Se va a calentar. Ok. It's gonna get hot in here now, okay? Ok. So se empieza con el sofrito. Ajá. Como estaba diciendo antes, hay sofrito en el arroz, pero le vamos a echar más sofrito, okay, porque el sabor es riquísimo. Ahí lo podemos checar en la cámara. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Mmm, y empieza a oler bien rico, ¿eh? Entonces ya lo que tenemos ahí, lo está revolviendo y le pone el arroz que ya tenemos precocido, ¿cierto? Sí. No, está cocido como por 10 minutos. Okay. Y se va a demorar 10 minutos para terminarlo. Ok. Ok, entonces vamos a ponerle. Ya le eché el sofrito, le eché el caldo y el arroz. Ok. Y ahora le voy a echar un poquito de sal, no mucho sal, porque cuando se cocina todo esto, le va a salir como el líquido de adentro y ya, okay, es salado. Okay. So no le quiero echar mucho sal, okay, un poquito nomás. Ah, y recordemos que le estás echando salecita, pero recordemos que le pusiste un poquito de caldo de pollo. Sí, un poquito de caldo de pollo. ¿Para qué es el caldo de pollo? Para el sabor, okay, para el cuerpo, you know, de the paella, que es, okay, the body. Uh-huh. Eso nomás ahora. Lo cocinas a fuego lento. 5 minutos. Ya pasó 5 minutos. Okay. Y ahora se empieza con las almejas porque eso se demora más para, okay, para cocinar. Y o sea, las pones cerradas. Sí. Y con el mismo calor se abren. Like up, yeah. Okay. Ay, miren qué hermoso se ve ahí, formaditas. Y ahora. Los ostiones. That's right. You know that word. Los ostiones que en Chile le dicen. Choritos. Choritos, son los choritos. Y entonces, miren nada más que aparte cómo los está formando y se ve delicioso. Y después de los choritos, ¿para cuántas personas es esta paella, más o menos? Cuatro personas. Ok. Bueno, yo tengo tanta hambre que seguramente la mitad de eso va a ser para mí. Ah, vamos a, ok, vamos a hacer, ¿lo vas a tapar? 2 minutos. Okay, ya pasaron 2 minutos, ahora, okay, le voy a echar. Esto está, vean nada más. Los camarones. Ok, los camarones. Yeah, tiene una salsita especial, ¿no? Sí, eso es un secreto, de eso nuevo. Es... No, no te puedo decir. Es muy duro, mi querido Andrés, no quieres soltar la receta tal cual aquí de Barça. Con el tiempo. Con el pero tiempo, no okay, ahora. Ok. Y se tapa de nuevo. Dos más minutos. 2 minutitos. Que ya han pasado 2 minutos y los vamos a terminar ahora. Mira, todo está abierto. Todo está abierto ahora. Ahora termino con el pulpo, que, okay, ya está cocido, ya. Que esta es una paella especial porque me dices que normalmente no le pones pulpo. No le echamos pulpo porque
Este marisco. Es una paella especial para Hey Latino porque a nosotros nos encanta el pulpo. Sí. Y nos está consintiendo mi querido chef Andrés. Y un poquito de perejil ahora. Ok. Chequen el estilo, ¿eh? ¿Por qué perejil y no cilantro? Porque tradicionalmente se usa perejil. Ok. Es que el cilantro también le daría... Yo soy amante del cilantro, también, yo le pongo yo cilantro a todo. Yo también, my toothbrush, everything. Yo también. Pero ahora, mira, la cosa que quiero es el arroz que se empieza a pegar abajo. Oh, ok. El sucarrón. Ok. Y todavía casi está formido. Y ya está listo. Ya. Yeah. So, cuando se empieza a pegar. Este lado necesita un poco, pero el otro lado ya están. Ya. Yeah. Se ve eso exquisito, mi querido. Un minuto. Ahora minutos. Está. Lo apago. Okay. Y le echo el jamón serrano. Que ya lo tienes precortado. Sí. Entonces son rebanaditas muy delgaditas de jamón serrano. Esta es la parte final de nuestra rica paella. Llamada Hey Latino porque tiene ingredientes especiales. De hecho, aceite de oliva de nuevo para terminarlo. Nada más que delicia. Y ese estilo, yo soy amante del aceite de olivo, pero le da un sabor especial. Y ¡tarán! Paella de marisco en Barça. Aquí tenemos la paella marisco al estilo Barça. Y entonces ahora sí llegó el momento de probarlo porque una paella sin un buen plato no es paella. Entonces, nos los vas a presentar ahora. Así es que vamos a probarlo. Vamos, tengo hambre ahora. Yo tengo más hambre. Vamos a probarlo, ¿les parece? Acompáñenme. Bueno, pues esta es mi parte favorita porque ya cuando está todo preparado, esta es la paella de Barça y ahorita nos van a empezar a servir para probarla. Y bueno, thank you so much for letting us to be in your kitchen. My pleasure. It was a pleasure to have you guys here. Of course. And then so you guys serve in like this is exactly how you serve this here. Exactly. Yeah. So the paella is served in cazuelas and it's usually presented and then it's served individually. Okay. So and then we're gonna have a little bit of wine, right? And then thank you so much for serving us. Okay. Entonces ahora así es como lo sirven. No sé si lo están viendo. Why in this plate? So these are cazuelas, they're traditional Spanish plates. They actually use these for cooking often, so they can cook in them, but we use them for presenting a lot of our plates. Perfect. So I am ready. Shall we? Okay, bueno, pues vamos a probar la rica paella. Wow. Amazing. Okay, well. And then obviously, we have to say salud. Chicos, pues ya saben dónde nos podemos encontrar. Esto está aquí en San Lawrence Market. Esto fue la paella con Hey Latino. Regresamos con ustedes. Hey Latino, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su programa favorito. El día de hoy me encuentro aquí en Bronzed by Bloom. Si usted se pregunta por qué estoy aquí, bueno, pues ya que estamos entrando en la primavera, si usted no se pudo ir de vacaciones pero quiere lucir unas piernas y un color maravilloso, este es el lugar. Se los voy a presentar y acompáñenme a ver de qué se trata esto. Hey Latino, pues como les había contado, me encuentro aquí en Bronzed by Bloom con la dueña de este lugar que es maravilloso y nos va a comentar y a platicar cómo es que podemos hacer lucir nuestra piel más sana pero bronceada. Hi Emily, how are you? Good, how are you? Good, thanks for having us. I would like you to tell us a little bit about this tanning service, which is so cool because the products that you use are absolutely unique in Toronto. So please tell us about it. So Brazil Bronze is a product that I imported from New York, one of the first salons in Ontario to have this product. It's an anti-aging treatment because the spray tan solution itself is infused with hyaluronic acid, Restravol, vitamin C, and D. It's also one of the darker DHA levels that you can get on the market, and the color is just so beautiful and natural. And then you can look younger and absolutely stunning. Yes, well, you can protect your skin as well as getting dark without having to cause any damage to it. Okay, so how long is the treatment? The treatment itself takes 15 minutes in and out. That's removing your clothes, getting the actual spray tan, drying yourself, and coming out. So how do you measure the color with my skin?
I pride myself as a business owner to customize the spray tans for everybody. So I carry multiple different levels of the product as well as different tones. When I meet someone for the first time, I'll look at their skin tone and I'll recommend them the best solution for their skin. So tell me a little bit about of each product. So I have two products from Brazil Bronze. One is an anti-aging solution. That's the one that's infused with hyaluronic acid and Restivol. The other solution that I have, which I call the Red Carpet Ready, is a solution that is developed. That sounds like celebrities. Yeah, so it actually, it's the one that's most common used for celebrities for their red carpet events. Perfect. It was actually voted number one by Vogue as the number one solution for red carpet events, as well as won the Brazil Bronze Award 4 times in a row by Allure Magazine. So the advantages of that one is it's the darkest DHA level you can get on the market, so you get really, really dark, nice brown color. It develops also within 4 hours, so you can shower within 4 hours. Oh. The other really neat thing about it is if you've spray tan before, you've noticed that when you're getting sprayed, the solution comes on wet. This actually will spray on dry. So it's very light on the skin. There's absolutely no scent. It's very, very nice. The advantages of the anti-aging is obviously you're infusing your skin with amazing things like Restivol, which protects your skin from UV rays. Hyaluronic. Very important. Very important. Hyaluronic acid, which plumps the skin, vitamin C and D, we both know what the benefits of that is. The disadvantage of this, it's a lower DHA, so it's not as dark as the Red Carpet Ready. So what about people that they want to go to the beach? I always suggest to do a spray tan before going to the beach because naturally you're going to get that nice tan from the sun. Gradually your tan will fade itself and you won't ever notice the difference. Contrary to popular belief, a spray tan isn't a dye, a stain to your skin. It's actually a biochemical reaction that happens to the dead skin cell layer in your body. So as it fades, naturally as your dead skin cells shed off, your natural tan from the sun will come through. Perfect. So how often do you think I should get one of these treatments? If you want to stay consistent with the color, I would highly suggest to do it 1.5 weeks. This way you will never really notice a change in your color, but you can push it and stretch it to 2 weeks. Okay, and then obviously they might be asking, like, how much is this? So for the Brazil Bronze Solutions, they start at $85. I do also have another premium solution that is more cost affordable and the color is still just as good and amazing, and that starts at $50. So speaking of red carpets, I'm sure that you have a lot of celebrities during TIFF. Yes, we had quite a few celebrities roll into the salon last year and we are looking forward to having more this year. Thank you so much, Emily. I'm pretty sure we have a lot of audience right now. They really can't wait to come here. Y como ya saben dónde nos encontramos, esto es un tratamiento que no nada más los van a hacer ver más jóvenes, pero también más atractivos y con un colorazo para este verano. Así es que regresamos con ustedes. Amigos, ¿cómo están? Pues yo no sé ustedes, pero creo que les va a dar un poco de envidia mi color en este momento porque parece que me fui a Cancún en solo 15 minutos. Thank you, Emily. This is amazing. I look great. You're very welcome. I'm happy that you're happy. And then, well, please remind us your address because I'm pretty sure a lot of people right now, they are like, I want to go now. So it's 783 Queen Street West. We are open Monday to Friday from 10 in the morning till 8 o'clock at night. Perfect. And so any recommendations after this? Yeah, so don't shower for 12 hours. And when you do shower for the first time, just pat yourself dry and keep your skin hydrated with a nice cream. Bueno, amigos, pues ya saben dónde venir si ustedes quieren lucir un color maravilloso, aparte de rejuvenecer. Les cuida mucho la piel y se ven espectaculares. Pues acompáñenme en la próxima emisión porque tenemos muchísimo más. Esto fue Hey Latino con Dinora Flores. Hey Latino, ¿cómo están? Me encuentro aquí en el Auto Show 2017. Tenemos un recorrido maravilloso con autos deportivos y con alta tecnología también. Así es que acompáñenme a dar este recorrido aquí en Hey Latino.
precisamente con David, quien es el encargado de hacer todo el marketing de este gran evento. David, how are you? And thank you for having us. No, well, thank you. This is a great time of year to be celebrating cars. Exactly. So we are exactly at the Exotica area. Yes, this is Auto Exotica. It's a presentation of over $100 million worth of exotic cars that are available in the Canadian marketplace. So really, this is what we call the eye candy of the auto show. Okay, so tell us a little bit of the setup of this show. Well, we have over 650,000 square feet of exhibit space here at the Metro Toronto Convention Center in the North and South buildings. Over 1,000 new cars and light trucks that are on display. This year, of course, we've got some incredible feature vehicles, including the world debut of the Aston Martin RB001, of which they're only going to make 150 starting in 2019. So we're very fortunate that we've got what we call the total automotive experience. We have classic cars, of course, we have exotic cars, we've got a motorsport display, and then we've got all of the other cars that the manufacturers sell over the course of the year. You guys started in February 17th? Yes, February 17th until February 26th is when the Canadian International Auto Show is held this year. And what about the social media? Well, social media, there's really four ways to follow us. First of all, we direct everybody towards autoshow.ca, but we've got a very strong following on Facebook, Instagram, Twitter, and of course, all kinds of different YouTube videos that people tend to enjoy, both grassroots and professional. Of course, and any recommendations if the people want to come to this show? Well, I think the best thing to do, especially if it's on a weekend, is plan your day at the auto show before you come down. I mean, you get to say, okay, here's where I want to enter, this is what I want to see, and this is where we're going to go at this particular time. Really does help with the flow of the event rather than coming in and trying to figure it out once you're in the building. And something that they can't miss. Once they are in the show, why they can't miss? Well, the show is never the same any, you know, 2 years in a row. So I always say, once you've missed it, you've missed it. So this year, a couple of the key vehicles, obviously, we have the Jaguar F-Type. That's a it was a North American unveiling. We have the Aston Martin, as I just mentioned, a global unveiling. We've got a classic collection like never before seen. This is the 150th anniversary of this great country of ours, and it's also the 150th anniversary of the automobile in this country. So a direct correlation. Party everywhere. Ya saben dónde nos encontramos, es el Metro Toronto Convention Center. Es un evento que no se pueden perder. Y así es que acompáñenme a ver estos hermosos coches. Continuamos, Hey Latino.
Latino, pues espero les haya gustado este recorrido porque yo lo disfruté al máximo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Dinora Flores y los veo muy pronto. Hasta la próxima.